mismo y que es un problema nuestro. El de las cianobacterias no es un problema solo nuestro, sino que tiene que ver con el agua del Paraná. En el río La Plata descarga el 80% del agua de los ríos que vienen de la región. Y ahí no quiere decir que vayan a aparecer todos los años, porque tiene que ver con una ecuación entre el calor, la temperatura del agua, la salinidad. Este año tuvimos unas lluvias inmensas en toda la región. Nosotros mismos 16 días de enero llovió y eso hizo que el caudal volcado fuera más grande. El Uruguay está trabajando, pero es un tema que tiene que abordar a Obliga a nivel trabajar mucho más en ese en aspecto, conjunto ¿no? con el resto de los países hermanos de la región. Y el ministerio está permanentemente atendiendo ese tema. Sí, el Uruguay que todos conocemos, digamos, desde hace años, era el Uruguay de las playas, ¿verdad? El Uruguay que arrancaba en el Puente de Carrasco y ni siquiera llegaba al Chuy como ahora, ¿no? Sino que terminaba en La Paloma, ¿eh? Después se fueron incorporando una serie de lugares más. En su época comenzó el boom de aguas dulces, luego balizas, al final por una cuestión de precios se llegó hasta el Chuy. Pero, digamos, hoy por hoy tenemos una oferta mucho mayor, ¿verdad? Sí. Primero, el Uruguay de las playas más o menos, es decir, es un producto importante, pero en Montevideo y en una buena parte de la costa, incluida Punta del Este, no había saneamiento. Es Nosotros cierto. estuvimos en Montevideo muchos años que no pudimos utilizar las playas por falta de saneamiento. Y en Punta del Este, si no hubiéramos invertido 110 millones de dólares para sanearla, no se podía hacer un edificio más porque ahí no había capacidad para absorber los desechos de ninguna persona más. Y era el principal destino turístico del país. Esto lo digo para ver también cómo administraban los que administraron antes que nosotros. Y permítanme que lo diga así. Radicalmente. Nosotros metimos 110 millones de dólares abajo de la tierra, para asegurar el El principal colector, destino ¿no? turístico. Y bueno, Los y otros colectores. ejemplos, dejaron construir en el Polonio a quien quisieran, en José Ignacio a quien quisiera, arriba de una roca, en el medio de la playa.